Lo que tratamos de hacer con nuestras enmiendas es precisamente introducir ilusión en un presupuesto anodino, como es el presupuesto que el Gobierno somete hoy a la aprobación de la Cámara. Generar ilusión allí donde no la hay. Presentar proyectos allí donde no existen. Trabajar en planificar allí donde nada se planifica. Mirar al futuro con responsabilidad y no trazarlo a costa de ocurrencias. Convertir a la Administración en una aliada de los individuos, de los ciudadanos, de los empresarios, de los trabajadores, de quienes quieren hacer cosas. No machacar, no crujir a impuestos a nuestros ciudadanos.